el ángel de Aurora avance en su siguiente capítulo, así que acompáñame a conocer todos los detalles de esta historia. En la telenovela El Ángel de Aurora vamos a ver cómo Vicky va a defender con uñas y dientes a Ángel de una situación vergonzosa que ha sucedido con Patricia. Para nadie es un secreto que Patricia es un tipo de persona que le encanta humillar a los demás para sentirse mucho mejor. Bueno, en la siguiente semana vamos a estar notando cómo Brianna está compartiendo con la familia de Ángel. Brianna está interesada en Ángel porque es un hombre que tiene valores, aparte es bastante bonito, es un hombre atractivo, trabajador, tiene virtudes, bastante virtudes, pero lo único que no le ayuda muchísimo es su clase social, pero a la misma vez es lo de menos cuando siempre te interesa una persona. El punto es que Patricia está persiguiendo todavía a su hija Brianna para tenerla como siempre debajo de su falda, manipulándola, haciendo todo lo que le guste, haciendo todo lo que le plazca. Ángel se va a enterar por otra persona que Elena tiene planes de boda con Demián y por supuesto que la van a presentar ahí en la casa y van a hacer una fiesta bastante bonita donde Ángel por supuesto no fue invitado. Elena quiere olvidarse de Ángel rápidamente, quiere olvidar todo lo que tuvo con él, quiere hacerse a un lado con esta historia y estará haciendo todo lo posible para que esto sea una realidad. Así que vamos a ver en la siguiente semana cómo Elena sigue comportándose de esta manera y diciendo que Ángel no es relativamente nada importante en su vida. El asunto es que Vicky en este momento de rabia le va a gritar a Patricia que a su hijo no le diga pobre porque su hijo proviene de una familia rica. Ángel no se estaba esperando este comentario y este comentario va a despertar dudas en Ángel. Lo más probable es que sea el tiempo indicado como para que esta señora le diga a su hijo toda la verdad, le diga de dónde viene, quiénes son sus verdaderos padres y le cuente un poco sobre su historia. Estoy segura que esto sería algo súper chocante para este joven porque él ni siquiera se imagina el tipo de cosas que podría suceder en esta familia. El asunto es que esta historia está súper buena, así que yo te hago la invitación a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ni un solo detalle relacionado a esta historia. Dicho todo esto, me marcho y espero que te encuentres muy bien.